Ana Pavlova, la bailarina que conquistó el mundo con su arte. En un mundo donde los sueños se entrelazan con la gracia y la pasión, una figura resplandece como una estrella etérea en el firmamento del ballet. Tu nombre evoca imágenes de elegancia, delicadeza y virtuosismo. Permítanme llevarlos a un viaje a través del tiempo y presentarles a la gran dama rusa del ballet, Ana Pavlova. Con su inquebrantable determinación, superando adversidades y cautivando corazones con cada movimiento, Pavlova se convirtió en una de las más grandes artistas del ballet imperial ruso y fundó su propia compañía, dejando una huella imborrable en el mundo de la danza. Adelante, adéntrate en el mundo mágico y trascendental de Ana Pavlova, donde los sueños se hacen realidad a través de la gracia de sus pies y la pasión de su alma. La inspiradora trayectoria de Ana Pavlova en el ballet. La historia del ballet no estaría completa sin mencionar a Ana Pavlova, una figura icónica que dejó una huella imborrable en el mundo de la danza. Nacida el 12 de febrero de 1881 en San Petersburgo, Rusia, Pavlova se convirtió en una de las bailarinas más reconocidas y queridas de todos los tiempos. A pesar de enfrentar numerosos desafíos y dificultades a lo largo de su vida, su pasión por el ballet la llevó a alcanzar las alturas más elevadas de la profesión. Desde una edad temprana, Pavlova mostró un talento innato para la danza. Comenzó a recibir entrenamiento en la Escuela Imperial de Ballet de San Petersburgo, donde fue instruida por los mejores maestros y coreógrafos de la época. Su dedicación y determinación la llevaron a progresar rápidamente, y a la edad de 18 años se graduó con honores y se unió al Ballet Imperial Ruso. Aunque su físico frágil y su constitución delicada no se ajustaban al estereotipo tradicional de una bailarina clásica, Pavlova compensaba con una gracia y una expresividad únicas. Su técnica impecable, combinada con su estilo único y su capacidad para transmitir emociones a través de la danza, la convirtieron en una artista excepcional. Su interpretación de roles como Giselle, Odette, Odile El Lago de los Cisnes y La Muerte del Cisne se convirtieron en su sello distintivo y le valieron el reconocimiento internacional. La carrera de Pavlova despegó cuando fue seleccionada por el renombrado coreógrafo Marius Petipa para interpretar papeles principales en varias producciones del Ballet Imperial Ruso. Su desempeño en La Valladera y Raimonda fue aclamado tanto por la crítica como por el público, consolidando su estatus como una de las principales bailarinas del mundo. A medida que su fama crecía, también aumentaba su deseo de explorar nuevos horizontes y expandir los límites del ballet. En 1910, Pavlova fundó su propia compañía de ballet, conocida como los ballets Ana Pavlova. A través de esta compañía, llevó la belleza y la elegancia del ballet a audiencias de todo el mundo. Pavlova y su compañía se embarcaron en innumerables giras, visitando ciudades y países que nunca antes habían experimentado el ballet clásico. Su arduo trabajo y su dedicación para llevar la danza a todos los rincones del globo terrestre la convirtieron en una embajadora cultural y en una figura inspiradora para futuras generaciones de bailarines. La influencia de Pavlova en el ballet trascendió más allá de sus logros en el escenario. Ella fue una de las primeras bailarinas en utilizar los medios de comunicación de la época para promover y difundir la danza. A través de fotografías, películas y entrevistas, Pavlova capturó la imaginación del público y les mostró la belleza y la importancia del ballet como forma de arte. Su dedicación y pasión por la danza inspiraron a muchas personas a perseguir sus propios sueños y a explorar el mundo de la danza clásica. A lo largo de su vida, Pavlova enfrentó numerosos desafíos, tanto en su carrera como en su salud. Su frágil constitución física la llevó a sufrir lesiones y enfermedades recurrentes, pero nunca dejó que eso la detuviera. Su perseverancia y determinación la llevaron a superar obstáculos y a seguir bailando con una pasión inquebrantable. Desafortunadamente, la vida de Pavlova fue demasiado breve. A la edad de 49 años, el 23 de enero de 1931, falleció en La Haya, Países Bajos, debido a una neumonía. Sin embargo, su legado perdura hasta el día de hoy. Ana Pavlova dejó una huella imborrable en el mundo del ballet, tanto por su talento excepcional como por su dedicación incansable a esta forma de arte. Su influencia y legado continúan inspirando a bailarines y amantes del ballet en todo el mundo. Pavlova demostró que el arte trasciende las limitaciones físicas y que la pasión y la determinación pueden llevarnos a lograr grandes cosas. Su interpretación única y emotiva, combinada con su visión de llevar la danza a nuevas audiencias, la convierten en una figura emblemática y en una de las bailarinas más importantes de todos los tiempos. Ana Pavlova, la gran dama rusa del ballet, nos enseñó que el arte tiene el poder de trascender barreras y tocar los corazones de las personas. Su legado perdura a través de su técnica impecable, su gracia incomparable y su dedicación inquebrantable. Tu historia nos recuerda la importancia de seguir nuestros sueños, sin importar los obstáculos que encontremos en el camino. Ana Pavlova, una verdadera leyenda del ballet, seguirá inspirando a generaciones futuras a través de su inmenso talento y pasión por la danza. El candelabro. Iluminando mentes.